El sector de la construcción es decisivo para el desarrollo económico y social de cualquier país, y en el caso de Cuba, las limitaciones en la producción de cemento, áridos y acero, acentuadas en los últimos años por la crisis mundial y el bloqueo, incidieron en una alta fluctuación de la fuerza de trabajo especializada y de oficios claves en las empresas estatales constructoras. Este fue un tema central en los debates de la Segunda Conferencia Nacional del Sindicato de la Construcción. Los bajos salarios en muchas de las empresas estatales se perfilan como la causa fundamental. Un 14% de ellas aún registran pérdidas, lo que, por supuesto, incide en los salarios. Si quitamos a los campesinos, más o menos el 14% de la población económicamente activa labora en el sector privado. Y este es un sindicato ejemplo de eso. Hay que explotar las potencialidades de cada lugar donde es posible, bajo esa integración armónica que varios compañeros han expresado aquí, donde se genera un nivel de gestión diferente, donde las administraciones salen de la zona de confort y buscan variantes ante también las múltiples facultades que tienen en el decreto ley 34. A nosotros sí nos toca hablar de salario, pero nunca hablaremos de ingresos que no tengan respaldo productivo, porque seríamos populistas. Potenciar los autoconsumos en las empresas para apoyar la alimentación de los trabajadores, las casitas infantiles y la atención diferenciada a los jóvenes y las mujeres son acciones recurrentes en aquellos lugares donde hay estabilidad de fuerza de trabajo, cuyos ejemplos fueron expuestos en esta conferencia. Unidos construimos Cuba fue la consigna de esta Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, que ratificó en el cargo de secretario general a Misael Rodríguez Llanes. Este fue un reporte de Leandro Sánchez, Félix Fidalgo y Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.